Cada uno tiene su vida y cada uno tiene sus placeres y sus cosas, ¿no? Saber aceptar y ir con la vida, con lo que te traen. Los primeros 3 años fueron un camino de rosas y el último pues fue un poco más complicado. Es una experiencia de la que terminas aprendiendo. Trasciende la frase con la que Gerard Piqué terminó con Shakira. Desde que anunciaron su separación el pasado mes de junio, Shakira y Gerard Piqué se encuentran en el centro de la noticia. Y hasta ahora lo más escandaloso de su ruptura había sido que el famoso futbolista tenía un amante. Y con ella lo han captado ya en varias ocasiones después de que se revelara su identidad. Sin embargo, una nueva polémica se ha generado en esta historia. Pues ahora trasciende la frase con la que el defensor del FC Barcelona terminó con la talentosa colombiana. Mientras que aseguran que Gerard Piqué va a toda prisa con su nuevo amor, y ya incluso hasta viven juntos en el mismo departamento en el que él vivió con la intérprete de Inevitable, los abogados del catalán han anunciado que, una vez más, no han alcanzado una negociación, pues la expareja no ha llegado a un acuerdo en torno a la custodia de sus 2 hijos, Sasha y Milán. Todos en algún momento hemos pasado por una ruptura amorosa, y a más de uno nos han dicho alguna frase inesperada para justificar el fin del idilio. Pero ahora ha sido el paparazzi Jordi Martín el que estuvo revelando entonces qué dijo el famoso futbolista a la colombiana para terminar con ella. Shakira, las cosas no están bien. Yo estoy muy agobiado con las empresas. Estoy pasando un bache y necesito espacio. Y sin duda alguna, esta es una de las frases que más se ha usado a lo largo de la historia para romper una relación. Aunque con lo que no contaba realmente Shakira era que justamente ese tiempo y espacio ya tenía nombre y apellido. Clara Chia Martí. Pero también se estuvo revelando la respuesta de Shakira. No te preocupes, yo me voy 17 días a Los Ángeles a hacer un talent show y vas a tener espacio. Fue al regresar de Los Ángeles cuando Shakira le pidió entonces a Gerard Piqué que fueran a terapia antes de aceptar la ruptura. Pero el famoso jugador del Barcelona simplemente se negó y a Shakira no le quedó de otra que emitir ese comunicado que ya todos conocemos. Incluso también se estuvo revelando que la cantante colombiana en un momento pensó que la situación que ella vivía con Gerard Piqué no era nada difícil de superar y pensaba que al regresar de su viaje todo se arreglaría. Pero también según la información que estuvo revelando Jordi Martín, la pareja atravesaba una fuerte crisis desde el pasado mes de diciembre del año 2021. Y finalmente, en cuanto a la relación de Gerard Piqué con Clara Chia Martí, pues parece que todo va viento en popa, pues ya ellos se encuentran viviendo juntos en un departamento de 3 pisos que se encuentra en Barcelona, mismo en el que inicialmente Shakira vivió con Piqué al llegar a Barcelona. Pero también se ha mencionado entonces que Clara Chia Martí tiene algo a su favor, y es que justamente todo el mundo ha aceptado la relación que ella tiene con Gerard Piqué, pues se ha logrado integrar a la perfección con todo el círculo de amigos del futbolista. Algo que nunca logró la famosa cantante colombiana. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.